Estamos viviendo el tiempo de la cuaresma. Es un tiempo que, como todos nosotros sabemos, nos prepara para la celebración de la Pascua. Es un camino en el cual nosotros nos revisamos frente a lo que somos con relación a lo que el Señor quiere de nosotros y tomamos el camino propio para que Pascua sea ese morir con Cristo, muriendo nosotros al pecado y resucitar con Él a la vida nueva, la vida de los hijos de Dios, que es lo que nosotros vamos a celebrar en la noche de la Pascua. La Iglesia nos ayuda a través de la liturgia para que este camino hacia la Pascua sea un proceso de cambio, un proceso de conversión, sea un verdadero proceso de cada uno de nosotros para que el Señor nos encuentre en la Pascua resucitando con Él. Nos ayuda la Iglesia entonces con lo que se llaman las prácticas cuaresmales. Esas son la oración, la lectura y la profundización de la palabra de Dios y el ayuno. Vamos a hablar en estas reflexiones sobre cada una de esas prácticas para que podamos entenderlas, hacerlas nuestras y así entonces prepararnos para que la Pascua sea ese verdadero acontecimiento de vida nueva y de renovación de nuestro bautismo. Estamos hablando de las prácticas cuaresmales. Hemos visto la oración, hemos visto la apropiación de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la penitencia. ¿Qué es la penitencia? Cuando nos dicen hay que hacer penitencia, inmediatamente nosotros tomamos una actitud de rechazo. ¿Por qué penitencia? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Yo por qué voy a hacer penitencia? Entendemos como penitencia algo duro, algo fuerte, algo que rechaza el cuerpo, que rechaza la persona humana. Pero resulta que esa no es la penitencia. A lo largo de toda la cuaresma, en la palabra de Dios, en la celebración y sobre todo en el ayuno y la abstinencia de la cuaresma, la Iglesia nos enseña que la penitencia no es hacer cosas raras. No es hacer cosas dolorosas. La penitencia no es hacer lo que no me gusta, sino que la penitencia es sacar de mi vida lo que yo, por la meditación de la palabra de Dios, lo que yo, a través de la oración, me he dado cuenta que no es del Señor. Hago penitencia cuando me esfuerzo por no ser egoísta. Hago penitencia cuando me esfuerzo por no ser mentiroso. Hago penitencia cuando me esfuerzo por no ser infiel. Cuando me esfuerzo por ser verdaderamente honesto, justo, caritativo. Hago penitencia cuando abro mi corazón al necesitado, cuando tiendo mi mano al que necesita un apoyo, cuando doy, no de lo que me sobra, sino de lo que tengo al que tiene menos que yo y al que necesita menos que yo. Esa es la penitencia. La penitencia es descubrir qué hay en mí que no es del Señor y decidirme a sacarlo de mi vida, decidirme a destruirlo de mi existencia para siempre. Ahora, hay prácticas que muestran cómo quiere la Iglesia que yo haga penitencia. Y en la cuaresma hay dos prácticas muy concretas, que son el ayuno y la abstinencia. ¿Eso qué es? Ayuno. ¿Por qué me voy a privar yo del alimento? ¿Por qué me voy a privar yo de la comida que me gusta? ¿Por qué yo no puedo comer carne? Y resulta que cuando se trata del Señor, cuando se trata de mostrarle al Señor y sacar de mi vida lo que no es de Él, me doy cuenta que es ahí si no quiero. Pero cuando yo estoy gordo, cuando estoy perdiendo mi figura, cuando ya no tengo las dimensiones que una mujer debe tener, ¿no? Ahí sí hago una penitencia impresionante. La dieta de la papaya, la dieta de no sé qué, la dieta de sí sé cuándo, dejo de comer. Y eso, ¿qué es lo que me pide la penitencia? Yo sí lo hago por mí, pero por el Señor no soy capaz de hacerlo. Ahí tenemos nosotros que tener en cuenta que la penitencia es relación con Dios. No son cosas que a mí me duelen, sino cosas que yo, para purificarme, para hacerme como el Señor quiere y para servir a mis hermanos, yo me abstengo en ese día concreto, que son los viernes de la cuaresma en la abstinencia, que consiste en no comer carne, ni en reemplazarla por nada, ni por pescado, ni por huevo, ni por nada.
La auténtica penitencia no es comer pescado sabroso ni comer mariscos. La auténtica penitencia es no comer ese alimento. Y el dinero que yo no utilizo en ese alimento, darlo a los pobres. Porque mi penitencia no es para encerrarse a mí mismo, sino para servir también a los demás. Los bienes de la cuaresma, todos los bienes de la cuaresma son de abstinencia. Y eso significa la abstinencia. Y solamente dos días en el año, que son el miércoles de ceniza y el viernes santo, esa abstinencia se une al ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno consiste en que en signo de que yo estoy purificando frente al Señor, de que yo quiero destruir de mí lo que no es del Señor, ese día como menos de lo que normalmente como un día. Y en eso que yo como, no como carne, porque es abstinencia. Eso es el ayuno y la abstinencia. Eso es el signo cuaresmal de que yo estoy preparándome para la Pascua, para abrirle mi vida al Señor, para que Él quepa en mi existencia, sacando todo lo que no es de Él y haciendo que mi vida sea cada día más fiel a Él, a través de estas prácticas que son las que la Iglesia me aconseja para que, como perteneciente a la comunidad de Dios, al pueblo de Dios, con todos mis hermanos, esos días yo viva la penitencia como la Iglesia me pide. Hagamos entonces de esta práctica de la penitencia no solamente un cumplimiento de una ley, no tendría sentido, sino mi esfuerzo personal, unido a mis hermanos de todo el mundo, de toda la Iglesia, para prepararme al resucitar con el Señor en la noche de la Pascua.